Bienvenidos a El Santuario de los Libros. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes con un nuevo video. Muchas gracias por escuchar mis videos, por verlos, por darle like, por sus comentarios, por suscribirse a mi canal. Espero que hasta el momento estemos pasando un buen momento juntos. Y bueno, vamos a empezar. Recuerden que la opinión de todos mis videos es 100% personal. El libro del que voy a dar el día de hoy mi opinión va a ser el libro de Las gemelas de Auschwitz, autora Eva Moses-Kohr, junto con Lisa Rogiani Buccieri, quien fue la editora. Editorial Aguilar, es un bestseller internacional. Les voy a leer un poco de lo que dice en la portada. La historia real de dos niñas frente al ángel de la muerte. Ahora les voy a leer lo que dice un poco de la contraportada. Eva Moses-Kohr tenía solo 10 años cuando llegó a Auschwitz. Sus padres y dos hermanas mayores fueron llevados a las cámaras de gas, pero ella y su gemela Miriam fueron puestas al cuidado del hombre conocido como el Ángel de la Muerte, el sanguinario doctor Josef Mengele, quien realizaba crueles experimentos sobre todos los gemelos que encontraba, en su delirante afán por entender la genética y mantener pura a la raza aria. En estas páginas, Kohr relata cómo luchó a diario por su supervivencia y la de su hermana en condiciones infrahumanas frente a una maldad difícil de comprender. Este es un libro de mucha enseñanza sobre la resiliencia y sobre el poder del perdón, no hacia los demás, sino hacia uno mismo. Porque en la contraportada y dentro del libro también se explica que Eva tuvieron que pasar muchísimos años para que ella públicamente perdonara a los nazis. Esto le llevó como que algunos judíos estuvieron muy en contra, otros judíos estuvieron de acuerdo, pero Eva explica que ella lo hizo más que nada por ella, para ella poder estar en paz, no tanto por los nazis, sino por ella. Entonces esa yo creo que es una muy muy gran enseñanza para todas las personas, el hecho de que yo te perdono por mí, no te perdono por ti, sino por mí para yo estar en paz. Entonces eso es como muy muy importante. Quería empezar un poquito con esto porque me parece que es relevante o muy relevante para el libro. Y también este libro se escribe en primera persona, o sea, es de la viva voz de Eva, que ella cuenta como toda esta situación, todo lo que vivió, cómo fue el proceso de perdón. Y bueno, o sea, la verdad es que sí, es un libro fuerte porque no te imaginas cómo una persona ya adulta tiene esos recuerdos tan feos de su infancia, de haber perdido a sus papás, a sus hermanas y de quedarse ella sola, como a los 10 años, junto con su hermana Miriam. Entonces eso es como muy, muy impresionante porque, o sea, pues estaba sola junto con su hermana sin un adulto que las pudiera proteger, ¿no? Y esa es una parte importante del libro. También les recomiendo, porque hay un documental en Prime Video que se llama Eva A-7063. Y es un documental donde Eva cuenta la experiencia, pasan fotos. La verdad es que es un documental muy bonito, sí, es un documental fuerte, porque Eva graba cuando regresa a Auschwitz, entonces es como un golpe muy fuerte. Imagínense, después de recordar todo lo que pasó, regresar, es muy fuerte. Entonces yo les recomiendo que vean ese documental. Está muy padre, bueno, a mí me gustó muchísimo y aparte es Eva es la que te va llevando de la mano, entonces pues obviamente lo que viene en el libro viene en el documental y yo siento que está padre como combinarlos, como ver el documental y leer el libro. Yo hice eso, en realidad primero vi el documental y después leí el libro y eso como que me ayudó a tener como más información, como más visión de, pues, de qué pasaba, porque lo que Eva explica es que cuando llegaban nuevos trenes y salían de los vagones, empezaban a gritar por gemelos. Y la mamá de Eva y Miriam pensaba que era una buena señal y de hecho creo que preguntó si eso era algo bueno y le dijeron que sí, y dijo yo tengo gemelas para salvarlas, ¿no? Pero pues no sabía qué era lo que se iban a afrontar ellas. Entonces sí es un relato como muy, muy impresionante. Desde qué pasó con ellas de niñas, qué pasó con su hermana Miriam.
No voy a hacer spoilers en esta ocasión para que de veras, si les es posible y si les interesa, o vean el documental o lean el libro. Bueno, vamos a la parte de qué sí me gustó del libro, que es un libro muy rápido de leer. Yo me lo eché creo que en 2 días, porque pues, o sea, si lo sientes que te van contando la historia, que como si estuviera sentada contigo, Eva, y te empieza a platicar, entonces está súper bien escrito. También me gustó que trae fotos, como siempre. Y también me gustó que al final vienen como fuentes en donde ver más de la historia de Eva. Incluso hay un museo que hizo Eva para como rememorar toda esta parte del Holocausto y su vivencia ahí, que se llama Candles Holocaust Museum and Education Center. En español es Velas, el Museo del Holocausto y Centro de Educación. Este museo tiene su página web. Aquí les voy a dejar la liga. Bueno, lo van a ver aquí, por si les interesa entrar y checar. Y pues yo creo que eso es una gran aportación, porque pues lo hizo una persona que vivió el Holocausto en carne viva desde niña. O sea, digo, no es de que desde niña hasta adulta estuviera ahí, obviamente no. Pero pues imagínense qué tan fresca tenía como esa parte pues traumante de su vida para hacer un museo, para dar a conocer más información, que incluso también ella mientras vivía llegó a hacer recorridos en Auschwitz, o sea, imagínense. Entonces la verdad es que es un libro muy muy padre, muy 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 interesante, y les digo, súper fluido, súper fácil de leer, no te pesa, no te cansa, entonces está padrísimo. ¿Qué no me gustó? Que fuera tan corto. Eso no me gustó, porque como que yo me quedé con más ansias de, ay, quiero saber más, quiero leer más, pero pues ya con el libro y con el documental, pues creo que ya sabía mucho. Que bueno, para poder saber un poco más, pues sería bueno en algún momento de la vida ir a su museo, ¿no? Pero pues bueno, eso, ese es otro asunto. Creo que eso fue lo único que no me gustó. Y bueno, con base en estas dos opiniones, de qué sí me gustó y qué no me gustó, a este libro yo le voy a dar 5 separadores. Es que es un libro de verdad que vale mucho la pena, como les comento, con esta gran enseñanza del perdonar, de la resiliencia. Entonces está padrísimo, y como les digo, si pueden ver el documental, véanlo, porque pues van muy de la mano, realmente son. Tú, si tú lees el libro y ves el documental, te vas a dar cuenta que lo que en el documental hay más cosas y en el libro hay otras cosas. Entonces, pues digamos que son dos partes diferentes que se unen, que se unifican, digamos. Entonces, por esta razón, yo le voy a dar 5 separadores, porque vale muchísimo la pena, al libro Las gemelas de Auschwitz, de Eva Moses-Kohr. Yo les agradezco mucho, otra vez, que hayan visto, escuchado este video. Nos escuchamos, vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerden que tengo Facebook y me encuentran como El Santuario de los Libros. Nos vemos. Bye.